Bueno, Majaras, otra vez aquí mi chica nos pinta la cara. Pele de Flumino de Robin Red, dos maíces blancos de Robin Red, de Proelite. Agáchate, amor. Y nos ha salido esta, que pesa 13. Tanquetota, de casa la petita, súper bonita. La verdad es que nos ha dado mucha lucha. En 5 minutos la teníamos en la orilla. Lo que pasa es que en la orilla empezó a pegar coletazo. La tanquetota. ¡Vamos, Majaras! Esto no puede ser normal, ¿eh? Así que ahora vamos a dejar que se vaya. Vamos a llenarlo un poquito. Ahora sí. Venga, vete ya. Ahora sí. ¡Vamos! Majara Fishing. Robin Red de Proelite. No falla. Volvemos a tirar la caña y a ver si quiere entrar algo. Seguimos activos. Centenito. Gracias. 10.40 de pescado. Batiendo su récord aquí en Uchesa. ¿Qué? Cuéntanos. Mira, pues la he cogido con un pele de Red Halibut.
con dos mechitos rosas. Bueno, aquí ya le acabamos de curar la boca, que parece que ya está pinchada de otro pescador. Pero bueno. ¡Vamos! Una alegría que me he llevado, la verdad. Estaba dormido y tortillo. ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Ay, sí! ¡Sí, señor! Bueno, pues aquí vamos a proceder ahora a la suelta de esta carpa. Ya sé. Se mira cómo tiene esto, mira. Levantando. Ya te crees, ¿no? Oh, todavía no. ¿Ahí le has echado líquido? Sí, sí, lo he echado. Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Cajones! Bueno, Majara, seguimos con la pesca. Esta vez ha sido más pequeñita, pero bueno, esta carpita muy bonita, la verdad. No ha podido resistirse al banana strawberry de Pro Elite. Un pele con dos maicitos rosas, como la que sacamos anoche de 8700 que sacó mi novia. Y bueno, esta es la que he sacado yo. Me están pintando la cara. Mi novia lleva tres gordas, este ha roto su récord también, mi novia ha roto el récord. Y yo de momento me quedo con esta, pero es muy bonita, muy guapeta. Y ahora la vamos a proceder a curar y la vamos a soltar. Bueno, amigos, la vamos a curar. Aquí nuestro pinchacito. Yo sé que pica un poquito, pero lo que pica, cura. Así que tranquila, que esto te va a venir bien y te quedará curadita, curadita. Bueno, amigos, aquí la tenemos. Bonita, bonita y pequeñita, una pequeña pelotita de Uchesa. La quinta, tercera noche, segundo día. No está nada mal. El Robin Red, Banana Strawberry están reventando. Y mi primo con tres maicitos artificiales. Así que aquí vamos, a reventarla. Mara Fishing. Bueno, trabajo en equipo, uno la saca, el otro la suelta. Mara Fishing, estamos aquí con el equipo de Pro Elite. Caruman, a fuego. Vamos. Señores, me acabo de despertar con la alarma. He salido esta Big Mama. Esta Big Mama en mi cañita. Yo nada más que saco raspillas. Tío, no vea eso, Billo, es una locomotora. Joder, Billo. ¡Qué puta! Me va a duchar antes. We'll be right back.
La hemos curado. Tiene la boca muy tocada. No la he forzado nada porque ha venido sola, no sé. Esta y la de allí han venido prácticamente sola. Pero tiene la boca tocada. A ver si se deja coger. Aquí la tenemos, amigos. Bonita, bonita. ¿Qué os parece? ¿Eh? Robin Red de Flumino. Pele de Robin Red, dos maíces rosas. Y aquí está, la culpable. El Robin Red nos la está liando y bien. Así que ahora la devolvemos, fotito, la devolvemos y la caña al agua otra vez. ¡Vamos, Majara! ¡Pro Elite, seguimos! Majara, el quinto o sexto intento que no quiere, que no se deja fotografiar, que dice que no, dice que no. Pero poco a poco, hasta que no la tengamos, no vamos a parar. Bueno, 11.400, Majaretas, una bonita común, Casa La Petita de Uchesa.
dio una buena lucha. Llegó la noche, a las 4 de la mañana se arrancó, bajé corriendo, estaba durmiendo, un calzoncillo, me tuve que vestir, ponerme los zapatos, la linterna y bajar. Y aquí está, Tanquetita Duchesa, vamos, rompiendo otra vez el récord de esta bonita común. Aquí seguimos. Ya estamos en la recta final de nuestra sesión y de momento siguen saliendo buenos peces. Os la enseño otra vez, si me deja, que ahora parece que está más tranquilita y nos ponemos a hacerle la fotito. Ahí está Tanquetita. Ahí está Tanquetita, buena. Buena Tanqueta de 11, 340, no, 430. ¡Vamos! ¡Seguimos, majaras! ¡Tanquetota! Tenemos el tema ese que dice... Pepa y agua para la seca, porque esta noche me ha entrado la tanqueta a mi cebao. Pepa y agua para la seca, porque esta noche ha entrado la tanqueta a mi cebao. ¡Vamos, majara fishing! O bueno, un poquito de agua y lo vamos a soltar. Bueno, majaras. Majaras fishing. Vamos a proceder a la liberación de la tanquetita nocturna. A ver si no se me va antes de que la pueda sacar. Porque ganas tiene. Bueno, majaras. Aquí la tenemos. Tanquetita. La vamos a soltar. 11.430. No está mal, a las 4 de la mañana se arrancó. A pedazo de boca que tiene, los bigotes tan largos que tienen en este embalse. Y la vamos a soltar. Quieta, tanqueta, que ya te quieres ir. Yo te dejo irte, va. Yo te dejo irte. Va, se va a ir zumbando. Mira, 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 mira. No me ha dado ni tiempo, primo. ¡Vamos! Equipo Pro Elite, seguimos activos. ¿Qué pasa, majaras? Soy Majara Fishing, estamos en casa La Petita. Hoy estamos a viernes, llevamos una semana un poco rara porque hemos tenido 50 grados, nos ha caído una tormenta muy grande, mucho aire, las condiciones han sido un poco raras, pero los peces de momento están saliendo. Ya como habréis visto por aquí anteriormente, hemos sacado dos de más de 13, una de más de 8, una de más de 9, una de más de 10, una de más de 11, 6 bremas he sacado y una carpita de 3 kilos. La verdad es que no se está dando mal. Ahora mismo acabamos de soltar la que ha arrancado esta noche de 11.430. Lo que con la emoción se nos ha olvidado echarnos la foto, así que haremos una captura del vídeo para que la subamos al Instagram y lo podáis ver también ahí. Pero bueno, por lo menos la hemos grabado. A las 4 de la mañana se arrancó la caña, una locura. Bajé corriendo, bajó mi primo detrás, se nos cruzó con las 3 cañas que teníamos hechas también. Pero bueno, dentro de lo que cabe la hemos podido sacar, la hemos dejado por la noche en el saco y ha salido con una fuerza increíble. De hecho, no, casi no nos ha dejado grabar el vídeo. Pero bueno, mi primo que os cuente un poquito cómo cogió su récord, que lo hemos batido todos los récords aquí. Hola, soy Centeno y ahora os voy a explicar cómo cogí mi carpa. La cogí con un pele de cuyo topu, con dos maíces rosas. La verdad que la tiré cerquita, no la tiré mucho. Se ve un poco con Robin Red y por la mañana salió esa preciosa común, que me dio mucha alegría, ya que es mi récord personal. Pero fue por la noche. Bueno, me mataron. Fue por la noche. Son cosas del directo, que se ponen nerviosos, no pasa nada. Les di una alegría que no sabía si reír o llorar. La sacamos también, se metió entre las neas de la izquierda, pero al final la pudimos sacar. No se dio mal, estuvo bastante bien. De momento los récords que teníamos los hemos reventado. Los hemos batido. Tenemos las 4 cañas hechas. Una lleva pues desde ayer, desde antier a las 8 de la tarde, lleva pues 48 horas casi en el agua. Le han dado un par de toques cada día, pero no, a ver si quiere arrancarse la abuelita ahí. Las otras las tenemos con escudos topu, Robin Red y Banana Strawberry. En pele.
porque los peles están siendo infalibles. Todas con maicitos flotantes, porque los maicitos siempre nos sirven por si el pele se deshace, que están durando más de lo que yo esperaba. Nos queda el maíz y al fin arrancan con eso, si no. Pero bueno, de momento va la cosa bien. Seguimos al acecho. Hemos preparado un cubito de piñascope, un cubito de Robin Red. Después a la tarde bajaremos con el barco, como hacemos todas las tardes. Llevaremos un poco la zona, meteremos las posturas y echaremos la noche, que no sabemos si esta será nuestra última noche pescando. Así que, cualquier cosa, estamos activos. Seguimos Mahara Fishing. Y si ahora de paso le dais al like y encima se suscribís, perfecto, porque vendrán más videitos. ¡Vamos, Maharas! Bueno, voy a aprovechar para enseñaros un poquito la parcelita. ¿Vale? La puertecita esa que baja el puesto está ahí abajo. Hay que pegarse una buena carrera, pero se llega apurado, pero se llega. Yo de momento llegaba a todas las carreras, o sea que no. Aquí una mesita con ese foquito que se enciende por la noche, aquí se está de perfecto con las vistas al lago. Vale, la piscinita, que después nos daremos un bañito. Aquí en la piscinita, se está de lujo aquí. Tenemos ahí las toallitas y todo. Aquí el cepecito. Está bastante bien. La zona de la barbacoa. Hacer vuestra barbacoita. Vale. El receptor, mira dónde lo tengo. Aquí. Y se escucha ahí, perfecto. Y llega la señal increíble. Aquí la mesita para comer. Caben unos buenos poquitos. Aquí para aparcar el coche. Lo que pasa es que han salido mi novia y los padres, han ido a comprar. Allí cabe otro coche y aquí caben dos o tres. Y por aquí, bueno, la tenemos un poco así porque esta noche hace un poco locura entre las pescas y todo. Aquí tenemos una habitación. Aquí tenemos la otra habitación. El saloncito, la tele. O sea que tenemos aquí todas las cositas porque como llovió otro día, tuvimos que meter aquí el barco y todo. Su chimeneita. Un cacharrito de aire acondicionado, la cocina, también la tenemos un poquito así, ¿vale? Pero porque hemos salido pitando y todavía no hemos fregado. Pero está bastante bien, está muy bien. Otra habitación por aquí. Esta tiene tres cámaras. Y el cuarto de baño por aquí. Y nada, casa la petita duchesa. Os dejaré el Instagram aquí abajo en la descripción. Preguntad por Tony. Si les decís que vais de parte del Mahara, no se os va a hacer ningún descuento, pero se os va a tratar de puta madre. De hecho, a todo el mundo os trata de puta madre, pero si vais de parte del Mahara, se os tratará igual que a todo el mundo. Aquí no hay privilegiado. Hola, muy buenas a todos. Acabas de salir
esta carpita de 8 kilitos. 8 kilitos a una chufa de chi con dos maíces. Una más 8, vamos a decir mejor, ¿no? Porque son 8, 250. Y ahora vamos a proceder a. Vale. A curarla. Ahora baja. Ni media hora la caña en el agua. ¿Qué pasa, majaras? Pues ya hemos recogido y ya nos vamos a ir de aquí. Una lástima, yo me quedaba otra semana, porque sé que va a salir la de 20 la semana que viene. Los que vengáis, ya sabéis, cogemos dejarse el puesto cebaito. Os vamos a contar un poco cómo ha ido, aunque ya creo que la habéis visto. El primer día no sacamos nada, el segundo día se arrancó la primera de ellas, 8700, otra de 13500, otra de 13010. Paró. Picó la suya, 10.400, yo saqué por la mañana 4, 5, 6 bremas de esas así y una carpa pequeña. Por la noche se arrancó la mía, 9.400, se arrancó, si no me equivoco, otra vez la mía de 11.500. De todas formas, las fotos están por ahí por si me dejo alguna más. Los cebos que hemos utilizado han sido Robin Red, Banana Strawberry, Squid Topu, Piña Escope y chufas de cheese. Ah, perdón, me dejo la de esta mañana de mi primo, que ha picado. Poco más que contaros. Fluminos, semillas, Steve Me, bolas, peles, dips, hemos utilizado todo, Pro Elite. Menos el que utilizó un día un poco de pero no salió nada. Así que me hizo caso y sacó la de 10.400. Poco más. Que espero que hayáis disfrutado del vídeo como hemos disfrutado nosotros y ahora que os cuenten un poco ellos cómo nos ha ido. Hemos reventado todos los récords y poco más que añadir. Hola, majaras. Pues yo batí mi récord de 13 kilitos gracias a ellos dos, que son quienes me montan las cañas y me ayudan a sacarla, porque si no yo no soy capaz. Y nada, que lo hemos pasado muy bien y al menos nos vamos con mucha alegría de haber pescado. Hola, majara, ahora voy a decir yo la que he sacado. Saqué una de 10.500 y hoy por la mañana sobre las 11:30 con una chufa de chi con dos maíces he sacado una de 8.250 y bueno, esa ha sido la última carpa de la sesión. Poco más que añadir, espero que ahora con el vídeo lo disfrutéis, lo paséis igual de bien viéndolo como nosotros lo hemos pasado aquí. Poco más, nuestros récords están 13.500, 11.500, 10.500. La próxima tendremos que ir a reventarlos, ¿no? De momento el objetivo ha sido conseguido. Así que, majara, no te olvides suscribir al canal, le das un like, lo compartes y nos vemos la próxima. Majara Fishing, equipo Pro Elite. ¡Vamos!